No hay ninguna. Va a ser el mismo grupo de jugadores. It's going to be the same group of players. No hay ninguna novedad. There is nothing new to say. Jugó un partido valioso para nosotros. He played an important match for us. Construyó juego ofensivo por derecha y por el centro. He built offensive play in the right and in the center. Y fue un regreso positivo. Was a return, a positive return from him. Bueno, los resultados mejoraron. The result improved. Y el dibujo táctico se mantuvo, And they kept the shape. lo que indica que la propuesta del entrenador fue bien recibida por los jugadores. What point that the proposal of the new manager was welcome? En el sentido de que mejoran los resultados y se In the mantiene sense that la formación. they kept the shape, but they have improved the result. How much do you know about Mark Bowen? Is he somebody that you've been aware of beforehand? ¿Qué sabe de Bowen, del entrenador de ellos? ¿Sabía algo de antes? Bueno, yo siempre a los entrenadores los interpreto según lo que expresan sus equipos. He always tried to interpret coaches regarding how their teams play. Es un equipo de con el perfil de los jugadores es ofensivo. The profile of the player is an offensive team. En la mitad de la cancha juegan jugadores creativos, In the el 8, midfield, el 10, el 14. they have creative players. Es probable que juegue. Probably he play. He start the match. No estoy seguro, pero es probable He's que not juegue. 100% sure, but probably he will play. Él jugó media hora. He has played 30 minutes in the last match. Hoy entrenó leve, poco. Today he has trained just a few. Y veremos cómo está mañana. And we're going to wait. How is he tomorrow? Mire, la conducción del club, el propietario del club, The owner of the club. ha sido muy generoso con las necesidades que planteamos. He has shown a lot of generosity about everything he offered to do. Nosotros tenemos el club en este momento tiene un grupo de jugadores aptos. Today the club has a group, a very good club, group of players, Jóvenes y maduros, young and experienced as well. bien compensado. There are good balance between young and experienced players. Las instalaciones no se puede aspirar a instalaciones mejores que las que We tenemos. cannot think in better condition, better facilities, what we have now. Nuestro director, Víctor Horta, nuestro director deportivo, tiene siempre información actualizada para cualquier necesidad. Víctor Horta is working with that. He always have information about this. Si surgiera alguna necesidad, And if we have any needs, estoy seguro que la dirección deportiva está en condiciones de proponer soluciones. he's sure that Victor and his group is in good condition to bring solution to us. Y siempre ha sido así, ¿no? Desde que trabajamos. And always it always have been like that since we're working here. En el sentido de que
cuando uno para cada problema tiene una recomendación concreta. In the sense that for one problem you have one recommendation, one concreta quiere decir analizada, posible. We have one possible solution where what we have analyzed it a lot and is possible.